Entre Ríos se encuentra al este de nuestro país. Sus límites se establecieron a partir de elementos naturales como ríos y arroyos, separándonos de provincias vecinas y de la República Oriental del Uruguay. La provincia ha organizado su territorio en 17 departamentos: Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Concordia, Villaguay, San Salvador, Paraná, Colón, Diamante, Nogoyá, Tala, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuí. Departamento Gualeguay. El río Gualeguay, en guaraní Río del Tigre, le da el nombre al departamento y a su ciudad cabecera. Gualeguay es una de las localidades más antiguas de la provincia. Fue fundada por Tomás de Rocamora en 1783 como San Antonio del Gualeguay Grande. La economía local se basa en la ganadería, la lechería y la agricultura, con cultivos de soja, trigo, maíz y lino. Así también, el turismo es una actividad importante, siendo el río Gualeguay su principal protagonista, con sus playas, la pesca y otras actividades relacionadas. Gualeguay también es sede de uno de los carnavales más famosos de Entre Ríos. Departamento Tala. Los españoles llegaron a la región en el siglo XVIII y lo bautizaron como Paso del Tala por la abundancia de árboles de esa especie. El asentamiento dio origen al pueblo de Rosario del Tala, invocando a su patrona Nuestra Señora del Rosario. El desarrollo de las localidades del distrito estuvo ligado a la inauguración de ramales ferroviarios a fines del siglo XIX. Pero en los años 70, el cierre de estos ramales provocó el éxodo de muchos habitantes. Actualmente, la economía se basa en la ganadería, en la actividad avícola y en la agricultura, con el sembrado de soja, trigo y maíz. Departamento Nogoyá. Su cabecera es la ciudad de Nogoyá. El nombre se debe al arroyo cercano, cuya denominación corresponde a una voz indígena que significa río bravo. La producción de lácteos, la ganadería y la agricultura, con cultivos de soja, trigo y maíz, constituyen los pilares de la economía. Se la considera capital provincial de la lechería. Departamento Victoria. El departamento toma el nombre de su ciudad cabecera. Su nombre original era La Matanza, recordando un cruento enfrentamiento entre conquistadores e indígenas minuanes. En 1829, las autoridades rebautizaron el pueblo con el nombre de Victoria. Por las ondulaciones del suelo, es conocida como la ciudad de las siete colinas. El departamento se emplaza en los comienzos del delta de la provincia. Por ello, posee una zona de islas utilizadas para la ganadería y una gran diversidad de peces. La agricultura está representada por el cultivo de soja, trigo y maíz. También hay algunas industrias y un puerto de importancia regional. El área céntrica fue declarada sitio de interés histórico en 2002. Y un año más tarde, la actividad turística se incentivó con la inauguración del Puente Rosario Victoria. Departamento Diamante. La vida económica de Diamante está determinada por la existencia del puerto sobre el río Paraná. No hay certezas sobre el origen del nombre del departamento, pero se cree que tiene que ver con la belleza del lugar. Es una zona agrícola
donde se cultiva soja y trigo. También se desarrolla la cría de conejos y la producción láctea. Otro desarrollo económico de importancia es la gran afluencia del turismo, atraído por las reservas naturales y sus paisajes, ya que allí se ubica el Parque Nacional Pre-Delta.